Primero, como todos, agradecer por la invitación. Es siempre un gusto compartir ideas, componentes, los organizadores y el público. También agradecer por sacarme del pueblo, que nada más eso. Y por adentrarme en el tema, que es un tema que yo solo había tocado tangencialmente, pero ahora que lo veo, creo que complementa muy bien las cosas que están investigando. La ponencia tiene un tono más de interpretación histórica. Yo creo que de alguna manera complementa a las otras ponencias, tiene un carácter más estadístico, en este caso el análisis de políticas nacionales. Espero que de alguna manera lo complemente. Y por el carácter este de la interpretación histórica y por la precisión que se necesita por todos los datos que se tienen que analizar, preferiría leer la ponencia. Según la bibliografía más crítica que he encontrado, se sugiere que el discurso del combate a las drogas debe analizarse concretamente. Esto es, internamente relacionado con el proceso más amplio que lo envuelve y en donde interacciona. Al hacerlo, los comunicados y discursos oficiales resultan, como es obvio, significativamente inexactos. Como diría Chomsky, decir que la guerra contra las drogas ha fracasado es no entender algo. Uno tiene que preguntarse qué está en la mente de los planeadores ante tanta evidencia de que no funciona lo que dicen que están intentando lograr. Entender el problema en su totalidad y no aisladamente de esta manera ayudaría a explicar lo complejo de su dinámica y los intereses y luchas que pugnan en su movimiento. Ya las trágicas experiencias de Colombia y México nos han dejado mucho material para reflexionar. En ambos casos es posible encontrar paralelos que es necesario tener en cuenta al ver que algunos países centroamericanos han entrado en los últimos años en dinámicas parecidas. Honestamente, nos gustaría realizar un mínimo aporte al debate. Básicamente, teniendo como supuesto las políticas regionales de seguridad contra el narcotráfico y sobre todo el movimiento del capital, entender cuáles son las relaciones de fuerza al interno de Guatemala que permiten que determinados set de relaciones, en un sentido amplio, pasen a establecerse con el capitalismo mundial, para el caso, con fuerte predominio estadounidense y norteamericano en general, que a su vez termina agregándole una nueva dinámica a la formación social interna. De nuestra parte, con un énfasis en cómo la dinámica de las luchas dentro de este proceso involucra a las clases subalternas organizadas y de manera más precisa para el caso guatemalteco, entender cómo las luchas y movilizaciones que hoy se desatan no responden solo a una crisis coyuntural, sino a una crisis histórica que las actuales políticas de seguridad y política económica están ayudando a precipitar. Para entender el carácter de esta crisis histórica, es necesario remitirse sucintamente, como muchas cosas en el caso de la historia guatemalteca, a las consecuencias que trajo 1954. El tiempo es corto porque trataré, dentro de mis limitaciones, de ser lo más exacto posible siguiendo el interés planteado anteriormente. La importancia de 1954 radica en que polarizó a la sociedad en su conjunto, en donde por su carácter interno terminaba estando involucrada a Estados Unidos. La polarización, a nuestro parecer, tomó la forma de una lucha entre clases con voluntad nacional y clases con voluntad extranjera. Esta formación de la lucha y el predominio de las segundas a partir de esa fecha constituyó a partir de la década de los 60 una formación social que se caracterizó por un corte horizontal del poder. Este tomó la forma de un cierre político a muchos de los sectores medios organizados y a la amplia mayoría de las clases subalternas urbanos populares y rurales dentro de toda su diversidad. Sintetizado en la dictadura militar bajo la égida de la doctrina regional de la seguridad nacional fruto de la Guerra Fría. Y como parte de ese corte horizontal del poder, la producción, es decir, la agricultura tradicional y diversificada para la exportación y la industrialización regional integrada al capital norteamericano, tuvo un fuerte sesgo, en términos clásicos de la época, de un desarrollo hacia afuera. Y por esta configuración y carácter, las ganancias y excedentes se sostuvieron sobre salarios deprimidos, miseria, atrofia productiva y represión. La crisis de esta formación se dio a fines de los 70 e inicios de los 80, un tema que trataron en las ponencias de la mañana. Lo que quisiéramos resaltar de la solución violenta que tuvo esta crisis, por todos conocida, posibilitó la continuidad de una formación social que arrastraba tensiones históricas. Su crisis sí permitió cierta diversificación productiva y amplió las cuotas de acceso al poder al permitir la creación de partidos políticos plegados a los límites de la transición. Y permitió, cómo no,
de aplicación paulatina de las políticas de ajuste que caracterizaron a toda la región. Todo esto, es necesario enfatizarlo, con la izquierda armada y social comunitaria destruida e inmovilizada por la violencia política. La dispersión política de la izquierda dio paso a la consolidación del pacto de democratización autoritariamente dirigida, como la llamó Torres Rivas, que, grosso modo, de alguna manera se pulió de 1984 a 1986. La tensa estabilidad de la pacificación permitió un aumento de las inversiones extranjeras directas en el país, pero estas se vieron significativamente aumentadas una vez firmado con carácter de urgencia nacional el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el 2004 por el gobierno de alguna manera proempresarial de La Gana. Según datos del Banco de Guatemala, después de esto la inversión extranjera directa aumentó como nunca antes se había visto en el país. En el 2010, en el 2002, apenas rebasaba los 100 millones de dólares. En el primer año el gobierno de La Gana, en el 2004, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, aumentó a 296 millones de dólares. Para inicios de la siguiente gestión, la de Álvaro Colón, que comienza en el 2008, el monto de la inversión extranjera, directa llegaba a los 753.8 millones de dólares, que después de la baja que tuvo con la crisis mundial en el 2008 y el 2009, en la actualidad ha repuntado otra vez y se encuentra alrededor de los 800-850 millones de dólares. Según el Banco Mundial, en una comparación con 87 países, Guatemala figura junto a Perú y Chile entre las economías más abiertas de la región por las pocas restricciones hacia las inversiones extranjeras. Pese a esto, se encuentra entre los últimos lugares en cuanto a la proporción de inversión extranjera directa efectiva en la región. La violencia y su consecuente riesgo de inversión la carcoma desde dentro. Este aumento de la inversión extranjera directa, a su vez, está abanderado por los tres países norteamericanos, Canadá, Estados Unidos y México, que para el 2010 concentran el 72% de ella. Estas inversiones tienen una dinámica diferente a la que se ha tenido anteriormente. Si bien las actividades productivas tradicionales no han cesado y en general conservan su estructura, dentro de ellas se ha dado paso a una reconfiguración en el panorama del agro guatemalteco que ha modificado algunas de las relaciones entre grupos y clases. El énfasis de las nuevas inversiones está destinado a la infraestructura. Hay un canal seco que va a unir el Caribe, el guatemalteco, chiquito, con el Pacífico, la franja transversal del norte que cubre el norte, nororiente y noroccidente del país, y la ambiciosa construcción de un sistema energético compartido regionalmente, de ahí México hasta Colombia, hay fuertes inversiones para que esto se lleve a cabo. Otro énfasis es en las actividades de extracción, petróleo en el norte del país, minería a cielo abierto en el occidente y noroccidente, y la posibilidad de la extracción de hierro en toda la costa del Pacífico por una transnacional en China. Y el último de los énfasis de esta nueva inversión, de estas nuevas inversiones, es en la producción de agrocombustibles. En cada una de estas actividades, ha entrado en choque directo, antagónico, se podría decir, por los resultados que vemos, con diferentes clases subalternas. El canal seco y la plaza transversal del norte, con tierras de comunidades y poblados. Las hidroeléctricas y minas, con comunidades indígenas y mestizas. El petróleo, con población desplazada. Y los agrocombustibles, con la conocida explotación casi servil de trabajo y la reconcentración de la tierra en el nororiente del país. Esto ha provocado que muchos de los actores históricamente movilizados desde 1954, sobre todo en el área del occidente, en San Marcos, en la costa sur, y más aún los movilizados en los 70s, estas dos regiones, más las comunidades indígenas de occidente y el norte, vuelvan a surgir en la arena política. Este resurgir político ha provocado fuertes tensiones en los últimos años, y ha hecho que la crisis histórica del proceso guatemalteco, esa que no fue subsanada en 1954, comience a salir de nuevo a la luz. Paralelamente a esto, es un tema que ya tocaron el mismo nivel de los más ponentes, desde el 2004 que los sistemas de inteligencia del Estado guatemalteco tienen conocimiento de la reconfiguración del tráfico de drogas que se desarrollaba en la región y la manera como el norte y oriente del país comenzaron a ser relevantes en ese sentido. Recordarán el mapa que presentó Carlos Figueroa, donde se veía el oriente del país y el norte sumamente afectados por la violencia, tiene que ver precisamente con esta reconfiguración del tráfico de drogas en la región a partir del 2004. Y como se sabe, esta tendencia se ha precipitado, sobre todo con la política que Felipe Calderón aplica desde el 2006. Con este conjunto de tensiones y conflictos en juego, históricos y coyunturales, uniendo a la violencia cotidiana que deja en la ciudad de Guatemala, cosa que también se vio en los datos que presentaron, se presentó la coyuntura electoral del 2011. Esta coyuntura albergaba una diversidad de tensiones latentes.
desde la que provocó en diferentes sectores sociales y comunitarios la posibilidad de que un militar sindicado de genocidio se hiciera el ejecutivo nuevamente, pasando por la que suscitó el antiguo gobierno en términos de pugnas entre los grupos con acceso a influir al Estado, cosa que se puede ver claramente en el caso Rosenberg, que mencionó el compañero de Nicaragua, en donde, bueno, fue un caso muy interesante en el 2009, más allá de las cuestiones de cómo fue que se dio el autosuicidio, sí, fue ese autosuicidio, porque él coordinó directamente su asesinato, en donde despertaron una serie de tensiones de los grupos que tienen alguna influencia en el Estado. Se vio, por ejemplo, el CACIF, que es la patronal más fuerte y tradicional, en un fuerte conflicto con los cooperativistas, que desde los años 80 han alcanzado bastante predominancia. Se vio tensiones entre el CACIF con la izquierda, que estaba al interno del gobierno, tensiones entre los bancos, varios bancos privados que querían presionar para que el Banco Pan Rural, que maneja las transferencias que vienen de Estados Unidos a Guatemala, que las remesas hacer que el banco quebrara y hacerse con un poco de los recursos que generan este tipo de recursos, y también pugnas que se dieron entre sectores que son muy difíciles de ver, porque se manejan un poco tras bastidores por su carácter ilegal. Además de estas tensiones, las históricas por la cuestión del genocidio y las coyunturales en el seno de los grupos que tienen acceso a influir en el Estado, se vieron también pugnas, como les dije, con todos estos actores que se manejan tras bastidores. Los resultados de las elecciones arrojaron una distribución interesante. En el mapa, algunos pocos departamentos del centro, incluida la violenta y populosa ciudad de Guatemala, vestían el color del Partido Patriota, el partido del militar Otto Pérez Molina, y el resto del país abrumaba por el color de un partido que emergió ante la cancelación de la candidata oficialista. El peso de la ciudad, al final de cuentas, se inclinó a la balanza, y con eso Pérez Molina y los militares volvieron, como relato trágico de nuestra historia, al Ejecutivo. Su discurso, durante la campaña y en la actualidad, ha estado centrado en el combate al narcotráfico, el crimen organizado y su compromiso con la seguridad nacional dentro de los planes de las nuevas directrices de seguridad hemisférica emitidas desde el norte político. Sus acciones en estos 6 meses, sin embargo, no necesariamente han cubierto estos aspectos y han hecho visible precisamente las estrategias más amplias en las que se enmarca el gobierno paradójicamente llamado patriota. Pese a que el diario oficial ha estado inundado de noticias sobre la persecución y desmantelamiento de estructuras del crimen organizado, principalmente los grupos de violadores y de robo de celulares, las cifras no muestran una alteración clara en la reducción de la violencia. Las medidas no están siendo acompañadas de ninguna otra política de compensación o de largo plazo. Según el GAM, el Grupo de Apoyo Mutuo, en los primeros 6 meses de gobierno se han registrado 3.405 muertes violentas. Alrededor de 500 más, estas cifras que presenta el GAM, son alrededor de 500 más de las que presenta el gobierno, quien asegura que con respecto al primer semestre del año pasado, con la última gestión gubernamental, se ha visto una reducción de precisamente 500 muertes violentas. Además, se tiene registro de 377 feminicidios, en donde se encuentran casos de desmembramiento y decapitación. Y más allá de la pública y breve intención de debatir la penalización de las drogas que mencionaron, no se vislumbra ninguna política más allá de eso. Esto, con una salvedad, ayer salió en las noticias de Guatemala, se hizo público la presencia de 117 marines que estaban como fuerzas conjuntas con el ejército guatemalteco, tratando de controlar la costa del Pacífico y la parte de la frontera con Honduras. Yo no sé si hay casos similares en las experiencias de México o de Colombia, si alguien sabe eso sería muy interesante que lo compartieran las preguntas para ver qué se puede esperar de ese tipo de actividades. Pero bueno, es lo que pasó ayer, lo mencionaron, llevan 2 semanas los marines en Guatemala, cosa que es, como se sabe, anticonstitucional. A nuestro parecer, esto puede explicarse por el hecho, esto de que no se reducen las muertes violentas, esto puede explicarse por el hecho que muchos de los personajes que forman parte de estas redes recién arribadas al Estado, junto con Otto Pérez Molina, según fuentes, están íntimamente relacionados con personajes parte de las estructuras del crimen organizado y el narcotráfico, por un lado, y con los grandes grupos empresariales, por el otro, influencias que se ven a través de los nombramientos a cargos públicos. Y pese a las movilizaciones que se han dado en estos meses, movilizaciones sociales de organizaciones campesinas, estudiantiles y demás, se ha visto una baja
en el caso de represión y persecución, actividades sociales, activistas sociales y derechos humanos. Cosa que parece sorprendente cuando llega un gobierno militar al poder en una situación de crisis, como les digo, histórica y coyuntural. El problema de la represión a activistas sociales y derechos humanos ha ido en aumento de la mano, casualmente, con el inicio de la nueva etapa productiva y la vuelta en escena de los actores políticos desplazados durante las dictaduras descritas anteriormente. Para el 2006 se registraron 59 agresiones. Para el 2004, el año que se firma el Tratado de Libre Comercio, llegó a 127. Y para el 2011 alcanzó 409 casos. Con el gobierno del Partido Patriota, sin embargo, se presentan 141 casos de agresión, 7 asesinatos y 14 intentos de ello en el primer semestre, menor que los 275 del primer semestre del año pasado, en la gestión pasada, con Álvaro Colón. A nuestro parecer, esto se explica por la reestructuración que se ha dado del Ejecutivo con su política de seguridad y de relación con las clases subalternas organizadas. En los años anteriores, la represión vista desde el Estado, esto desde el 96 hasta el 2011, la represión vista desde el Estado guatemalteco difería de la vista durante las dictaduras militares, en que no era este el Estado quien directamente reprimía. Lo que se daba era una especie de acompañamiento y de establecimiento de condiciones para que ésta se diera. El caso de San Marcos, al occidente del país, es bastante ilustrador. Desde que fueron las privatizaciones, las últimas privatizaciones, sobre todo la energía eléctrica, la distribución de la energía se concesionó, se dio a una transnacional española, que se encarga, tiene monopolio de la distribución en todo el país. Por este monopolio uno puede esperar entonces bastante arbitrariedad, y de hecho eso es lo que ha habido desde que se dio esto. A partir del 98-99 ha habido fuertes movilizaciones en contra de los cobros arbitrarios y bastante altos, y el punto llegó a su crisis más aguda a mediados del 2009, desde un enfrentamiento entre lugareños y empleados de la empresa, además de otros factores muy importantes, terminó en un estado de sitio que duró alrededor de 3 meses. En cuestión de días fueron asesinados 7 dirigentes locales, mientras las comunidades emitían comunicados afirmando que era la empresa la que había contratado sicarios para los asesinatos. Esto recuerda un poco el caso de la chiquita Brand en Colombia, que fue enjuiciada en una corte de Estados Unidos por el pago de 1.7 millones de dólares a bandas paramilitares para precisamente controlar la actividad sindical y de movilización comunitaria o de lugareño. Esta forma de represión ha cambiado con el actual gobierno. En los conflictos que han surgido, vemos menos represión privada y más de la presencia militar directa y sostenida en las comunidades y lugares donde más fuertes conflictos se han desatado en los últimos años. Nuevas bases militares se han creado mientras se afinan, según los datos de uno de los pocos analistas que realiza inteligencia civil en el país, los sistemas de inteligencia y de militarización del Estado. Esto se hace posible con la llegada junto a Otto Pérez Molina de esa red de militares y civiles a ellos ligados, con el objetivo de consolidarse como actor clave, haciendo crear un conjunto de grupos y sectores que son ellos los únicos garantes de seguridad para el país dentro de la dinámica regional que se vive. Y con esto limpiar un poco su imagen deteriorada por las masacres de hace 30 años. De hecho, como lo mencionaba la pregunta que hice en el grupo de ponentes pasados, el gobierno militar tiene una política de memoria en donde se enfatiza esto que les decía de la teoría de los dos demonios, en donde se dice que por igual fue una guerra entre dos grupos armados, la guerrilla por un lado y los militares por el otro, entonces fue una guerra entre iguales, y con eso se justifica de alguna manera la represión, porque fue una represión a la gente armada, y se invisibiliza entonces todas las movilizaciones históricas que hubo por años de gente no armada para nada, y sobre todo la represión que fue en su mayoría a no combatientes. De esta manera, el problema de las drogas y de la hegemonía estadounidense en los territorios en los que uno influye fuertemente pasaron a articularse con la solución autoritaria que derivó de las tensiones históricas y coyunturales que se han desatado en los últimos años con la reconfiguración parcial del capital. Lo que a su vez significa que la lucha liberada desde los sujetos movilizados, como se vio de alguna manera con la marcha del CUT, el Comité de Unidad Campesina, es un comité, una organización campesina de larga trayectoria, una trayectoria muy combativa, hizo una marcha desde Alta Verapaz, que es una región que muy afectada por los agrocombustibles y por la falta de tierra. Con esto, con los agrocombustibles, había una reconcentración de la tierra que ha puesto obviamente a la gente sobre
a la gente en jaque, ya que no tiene, está rodeada por fincas que la hacen presionar para que migren, para que vayan, en muchos casos, a Petén, que es una zona bastante, bueno, poco popular. Hicieron una marcha de alrededor de unos 10.000, 15.000 personas, recorrieron varios departamentos por alrededor de una o dos semanas hasta llegar a la capital, con el afán de hacer como no presentarse de manera confrontativa, sino que buscar una solución a la problemática de manera consensuada. El gobierno los abrió mesas de diálogo con el Ejecutivo, con el Legislativo y con el Poder Judicial. Se firmaron acuerdos y todo. Esto fue alrededor de febrero o marzo. Y hasta la actualidad no se han cumplido los compromisos, obviamente. Son de alguna manera medidas dilatorias. Y otra movilización muy fuerte son las movilizaciones estudiantiles contra las reformas educativas. Que se quiere, bueno, reformar el magisterio, no entro en detalles, pero ha habido mucha, pues sí, represión, criminalización. Hay estudiantes de 15, 16 años encarcelados, y muchos de los maestros que apoyaron también están en la cárcel. Y bueno, no se tiene ninguna solución consensuada al conflicto. Bueno, eso es, como les decía, estas luchas liberadas de los sujetos movilizados encontrarán, como así parece, un nuevo freno a sus reivindicaciones y luchas. Y como es parte de la tradición política del Estado guatemalteco, un freno represivo y no una inclusión a sus demandas. En cualquier caso, no parece haber en corto y mediano plazo alguna solución intermedia, aglutinadora, que desvíe el ritmo de la polarización que ahora se ve. Gracias.